Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Mil Poke. Señores, Ascent of Glory. Ya saben cómo funciona esto. Tienen que su equipo estar compuesto por 3 Pokémon Uber y 3 de la Tier O para abajo. Como ya saben, ganador queda en cancha y espera al siguiente rival en la otra semana. En esta ocasión, 9 sigue invicto y nuevamente ha salido Logan. Me parece que quiere robarle la coronita que tenía en un tiempo atrás. Saludo muy especial a ambos. Chicos, me quiero meter el lío rápido. El equipo de Logan está compuesto por Groundon, Porygon Z, Metagross, que podría ser la Mega, ojo, para que entre dentro de lo Uber, ¿no? Gliscor, Palkia, que... ¡Ay, Dios mío, cómo me encanta esto! Esto me encanta. Y Gastrodon. Y el equipo de 9 está compuesto por Arceus, Heatran, Palkia también. Se están componiendo esto. Magearna, Marshadow y Ferrothorn. Parece que mantiene el mismo equipo la vez pasada. Chicos, rock and roll a esto. Vamos a darle play, vamos a ver en qué quedó. Chicos, ya falta poquito para espada y escudo. Nos han dado unas imágenes en el servidor que me han tenido loco. Señores, empieza el combate entre 9, el actual, digamos, rey de la pista, como se le decía antes, y Logan, que quiere reclamar eso. De primer turno decide mandar Logan a su Groundon. Y de primer turno 9 decide sacar a Arceus de Mil Type. Señores, primer turno del combate, se activa la especie de Mega Piedra. Sale Groundon, primo genio Pokémon que pega muy fuerte. Mucho cuidadito con esto. Chicos, obtiene el tipo fuego. Poco tierra, chicos, no le da mucha vuelta. Primer turno, repito, del combate, a ver qué pasa. Tierra del ocaso, es una especie de día soleado bastante brutal. Le puso Eddie, bueno, en honor a nuestro alto mando. Primer turno de combate, repito, nuevamente, lo repetí 30 veces. Retira Groundon, primo genio, solo guarda de momento. Se va el clima, ya saben cómo es esto, y entra Glisco para tantear un poquito este Pokémon. Señor, un Pokémon defensivo por la parte física. Sente, ahí le va a caer pesadito y no le afecta. Menos me parece que le leyó el tipo tierra gravemente envenenado. Esto es por la Toxifera. Tiene antídoto, se va a ir recuperando por el turno. Me lo vi venir. Rayo hielo por 4 a Gliscor. Y cae debilitado en combate. Mucho cuidado con Arceus. En Ubers. Siempre tiene metido el suelo. Saca a Yamir. Miren el nombre que veo. Gracias por el honor, chicos. Entra Palkia. Mucho cuidadito con esto. Pedazo de golpe que se puede llevar. Mucho cuidado con Arceus. Creo que se da cuenta. Lo retira. Se lo guarda un momento. No confía que puede llegar a ser. Y entra Ferrothorn. Me imagino que quiere tantear a este Pokémon. Pero va por la parte especial. Esfera Aural. Me parece que adiós. Golpea súper eficaz. Y Ferrothorn aguanta, señores. Recupera un poquito de vida con los restos. El que entre se va a llevar la esfera Aural. Te lo digo desde ahora. Siete turnos del combate. Se lo va a guardar, ¿eh? Ojo, parece que quiere jugar la predicción. Y entra nuevamente Groundon, primo genio del campo de batalla, señores. Va a meter a la tierra del ocaso. Vamos a ver si 9 guardó el Pokémon o ya lo había dejado para sacrificar. Chicos, repito, tierra del ocaso. Es un día soleado potentito. Cuidado, ataque tipo agua no tienen función acá. Justo 9 había retirado su Ferrothorn. Se lo guarda de momento y entra Marshadow en el campo de batalla, señores. Pokémon que pega fuerte por la parte física. Mucho cuidado con esto. Lo va a retirar, sabe que un golpe no lo va a tocar, pero... Pero Groundon sí lo puede reventar y entra 1000 Types. Chicos, cuidadito con esto. Puño fuego, potencia por el sol. Go, golpea por la parte física. Veremos cuánta vida le saca, chicos. Mitad de vida quemado. Miren qué suerte esto. Chicos, avanza la quemadura de Arceus. Veremos quién va a pegar más rápido. Siguiente turno del combate. Va a retirar los que el puño fuego le puede caer muy potente. Se lo guarda y va a sacar a Heatran que tiene absorbe fuego. Veremos si esto lo vio. Chicos. Está flotando por el globo helio. Justo lo había retirado. Le está jugando muy bien a las predicciones, chicos. Se va a la tierra del ocaso. Saca Gonzalo. El nombre de este Gastrodón. En honor a nuestro líder tipo tierra. Siguiente turno del combate. Trampa roca. Se la va a jugar. La deja ahí. Regalito. Pokémon que entra al campo de batalla. Perderá más o menos vida dependiendo de su tipo terremoto. ¡Ay! El globo, papu. Nos olvidamos. Siguiente turno del combate. Tóxico. Gravemente envenenado. Veremos si tiene la valla, porque puede tener la valla para evitar los estados alterados. Chicos, gravemente envenenado. Perderá vida progresivamente con el pasar de los turnos. Escaldar, no se la pensó. Lo golpea súper eficaz. No creo que le saque. Le saca, no es que no. Chicos, se explota el globo. Cuidadito con el terremoto que tiene guardadito por ahí, chicos. El veneno avanzó en su primer turno. Siguiente turno del combate. 9 se está dando cuenta que le están metiendo presión bastante y entra pal. Entra un Pokémon dragón, chicos, que siempre hace la diferencia. Por lo menos en mi caso, ejerce la presión. Mucho cuidado con esto. Escaldar nuevamente. Lo va a tocar. No es eficaz esto. Podría quemarlo. Mucho cuidadito también. Restos, señores. Recupera un poquito de vida con los restos. Avanza el veneno del segundo turno. Ya saben, como decimos acá, el tercer turno es el clave, es el peligroso. Siguiente turno del combate, chicos.
Golpetazo. Veremos si lo aguanta Gastrodon, señores. Y lo aguanta. 27 puntos de vida. Tóxico gravemente envenenado. Palkia, mucho cuidado. Los Poké de la creación, ¿eh? Como le decían. Chicos, gravemente envenenado. Va a ir perdiendo vida progresivamente por el pasar de los turnos. Recupera un poquito de vida por los restos. Pero bueno, el veneno es el tercer turno. Esto le va a caer bastante pesadito. 40 puntos de vida. Veremos si lo aguanta. Chicos, un punto de vida. Gastrodon todavía puede meter presión. O lo va a dejar. 9 lo sacrifica. Va a meter a Ferrotron. Creo que no. Bueno, por algún motivo recupera. Ay, no te puedo creer. Le dejaste que se recupere. Recupera un poquito de vida con los restos. Mucho cuidadito con esto. Va a avanzar el veneno. Bueno, Ferrotron recupera un poquito de vida también con los restos. Ahora puede meter drenadora. Ferrotron puede volver en combate, chicos. Bueno, avanza el veneno. Esto ya me está poniendo la atención. Siguiente turno. A ver qué hacen estos entrenadores. Terremoto. Va a intentar desgastar. Pero la parte física te la va a aguantar muy bien, ¿eh? Golpea a Ferrotron. Golpe neutral. Te lo aguanta. Te lo dije. Mucho cuidado con esto. Poas. En el campo de batalla. Trampa, rocas, púas. No está perdonando esto. Le dejaste muy bien. Recupera un poquito de vida con los restos. Ya el veneno lo puede aniquilar. Esto es lo que me está preocupando a mí. Recupera Ferrotron un poquito de vida con los restos. Ahora el terremoto podría tirarlo, ¿eh? Ojito con esto, ¿eh? Avanza el veneno. Yo creo que está viendo muy bien los movimientos de José, ¿no? Siguiente turno. Recuperación por si había un cambio. Me parece acá. Latigazo. ¡Ay, adiós! ¡Ay, te la jugaste mucho! Latigazo. Cae debilitado en combate. Gastrodon, yo creo que también lo sacrificó. A ver a qué Pokémon va a sacar en turno limpio. Ferrotron recupera un poquito de vida con los restos. Esto está en la atención. Un movimiento en falso. ¿Saben cómo son los combates nuevos? Son súper ofensivos. Entra Groudon primogenio. Cuidadito con esto. Va a plantar el... Bueno, pierde vida para trampar roca. La púa tierra del ocaso. El... Digamos el... ¿Cómo lo decimos? La sequía extrema. Siguiente turno del combate. Pulim. ¡Apa, apa! Quiere ganar el combate sí o sí por la parte de Groundon. Chicos, se sube la velocidad. Dos stages para arriba. Latigazo va a ser neutral ataque. Veremos cuánta vida le saca. Mitad de vida. Mucho cuidadito con esto. Recupera un poquito de vida con los restos. Está comprometido Ferrotron. Siguiente turno del combate. Filo el aimbo por si había un cambio. Golpea. Terrible el golpe. Cae debilitado. Ya no se ven estos movimientos. Al menos que sea un BGC. Chicos, entra Magearna en el campo de batalla. Ay, cuidadito. El puño fuego le va a caer muy pesado a Magearna. Puño fuego se la juega contra tierra al ocaso. Golpea con esta Magearna y va a caer. ¡No! Magearna, banda focus. Magearna, banda focus. ¡Ay, papá! Mamita querida. Cuidado con esto. Magearna, rayo hielo. A ver si cae Groundon primogénico. ¡Oh! Golpea neutral el ataque. Y aguanta, chicos. Puño fuego. Golpea a Magearna. Y cae debilitado. Qué miedo que habrá pasado Logan cuando le habrán hecho eso. Qué miedito que habrá pasado. Siguiente turno del combate. Va a sacar a Marchado. Mucho cuidadito con esto. Ya le cambié la estadística. Se supone que tiene que ser un poquito más rápido. Marchado sombra. Bill no se la pensó. Por la duda tiró con prioridad. Golpea por la parte física. 26 puntos de vida. No te lo va a aguantar. Chicos, cae debilitado. Excelente trabajo por Groundon primogenio. En su buena versión, como siempre. Siguiente turno de combate. Me sacan a mí en combate. A ver qué pasa por acá. A ver si tiene movimiento Z o no Marchado. Podría tenerlo. Podría jugárselo para tratar de desgastar lo más que pueda este Pokémon. Presión. Ejercicio, saben cómo es esto. Los PP se van a ir gastando. Siguiente turno del combate. Se va a guardar Marchado. Me gusta esto. Yo no sé por qué creo que tiene el movimiento Z. Me lo estoy viendo venir acá. Chicos, entra Heatran en el campo de batalla. Corte vacío. No va a ser eficaz. Golpe a Heatran, veremos cuánta vida le saca. De momento aguanta, no es eficaz. Falta que pegue por la parte de agua y le va a caer muy pesado. Corte vacío, insiste. Y solamente hace descarte este Pokémon, ¿eh? Golpe a Heatran. Chicos, si lo aguanta, creo que se veía verlo. Se veía ver esto. No, no es eficaz. Tierra viva. Va a intentar gastar un poquito más a este Pokémon. Veremos. Va aguantando Palkia, chicos. Siguiente turno de corte vacío. Ya está. Golpea, va a caer. Creo que está confirmado que ese Scarf está atrapado en ese movimiento. No es eficaz. Pero tenía poquita vida. Entonces Heatran cae debilitado en combate. Va a sacar a Marchado. Acá vamos a corroborar si es Scarf o no. Si lo deja o no. Siguiente turno del combate. Corpulencia. No.
Es más rápido, cuidado, esto se sube el ataque, la defensa. Ay, Dios mío, a ver lo que se viene acá. Corte vacío, golpea, veremos si Marshall lo aguanta. Golpea este fantasmita, lucha y cae debilitado. Es que es bastante frágil. Pega muy fuerte, eso sí, pero es un poquito frágil. Cae debilitado, chicos, en combate. Saca Palkia, Palkia contra Palkia. Acá es un tema de velocidades. Cuidadito, porque esto puede ser la clave del combate. Siguiente turno del combate. Adiós. No puedo ver esto. Adiós, sí puedo ver. Golpea. Chicos, súper eficaz por ese tipo de dragón. Cae debilitado en combate. A ver quién lo para. Avanza el veneno. Recordemos que estaba gravemente envenenado. Va a sacar a Casper. El nombre de este Metagross en el campo de batalla. Tiene toda la pinta de ser mega. Mucho cuidado con esto. Pierde vida por las tramparocas. Pierde un poquito de vida por las púas. Siguiente turno. A ver qué pasa, chicos. Lo sabía. Activa la mega piedra. Le da paso a Mega Metagross en el campo de batalla. Pokémon que pega fuerte por la parte física. Bastante bulky, se vuelve a mega evolucionar. Chicos, repito, Mega Metagross, a ver qué tira. Cabezazo. Ay, Dios mío, no te la creo. Corte vacío, no va a ser eficaz, puede aguantarlo bien. Golpea Mega Metagross, señores. 51 puntos de vida, el siguiente no lo va a aguantar. Avanza el veneno en Palkia, chicos, qué decisivo que está este combate. Siguiente turno, a ver qué hace. Cabezazo Zen. Acierta, puede flincharlo. Golpea Palkia y aguanta, no lo flinchea. Corte vacío. Por todo lado esos cortes, chicos. Cae Mega Metagross en el campo de batalla. Último Pokémon por parte de Logan. Avanza el veneno. Y último Pokémon por parte de José. Está increíble el combate. Increíble. ¿Quién va a ganar? Queda el último. Entra Lucas. Morigon Z ahí. Y entra 1000 Time. Mitad de vida y quemado. Pierde vida por las tramparrocas, por las púas. Acá es velocidad, acá es velocidad. Siguiente turno del combate. Sentencia. Le va a pegar durísimo. Veremos si Polygon Z acá en combate. ¡No! ¡No! ¡Dos puntos de vida! ¡Tres ataques! Pensé que era el de Z. Golpea. ¡No te creo! Y cae debilitado Arceus. Vida fea. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Pero gana, gana porque cayó el primer Pokémon. ¡No me jodas! ¡Qué final! ¡Qué final! Primero que no, un saludo muy especial. ¡Qué combate que se habrán mandado! Estarían comiéndose las uñas ustedes dos. José, bueno, venías hiper imbatible. Y bueno, Logan toma la corona nuevamente. Así que Logan, un saludo muy especial para vos. ¡Qué combatazo! ¡Qué combatazo! Un saludo para vos también, José, nuevamente. Chicos, me encantó. A lo demás, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte. Calla, mierda, Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.